Buenas noches, Enrique, Javier. Y para ser más exacto sobre lo que viene mencionando Agdo Benítez, por ejemplo, se jactó, recordemos, de que Paraguay compró de manera anticipada una buena cantidad de dosis. Bueno, recordemos así, 9.280.000 dosis fueron compradas, de las cuales llegaron directamente 858.000 dosis. Y más las donadas, que se encontrarían en alrededor de 480.000 dosis. Fuera del mecanismo COVAX, el mecanismo muy criticado, tenemos 5 millones de dosis adquiridas, de las cuales no superamos las 560.000 dosis recibidas. Así que son aspectos que fueron siendo dejados de lado por el propio Mario Agdo Benítez, y se jactó nuevamente, recordemos, de la cantidad de camas en terapia intensiva que fueron habilitando durante la gestión. Y bueno, recordemos que sobre esto prácticamente seguimos sin abasto. No se menciona más la cantidad de personas que siguen aguardando en contrapartida acceder a camas de terapia intensiva. Pero sí, recogimos posturas de diferentes sectores. Por un lado, del sector médico y también de familiares de pacientes. Pero vamos a escuchar primero al doctor y director médico del INERAM, Luis Carlos Báez. Se nota una ligera disminución, no es para hacer fiestas, sino es para reforzar los cuidados para que esto en algún momento tenga realmente ese descenso considerado que estamos esperando. Las medidas restrictivas, de la forma en que se dieron, no dieron el resultado esperado porque no se hicieron bien. Están las medidas, pero nadie controla las medidas. Lo interesante es que las vacunas estén lo más antes posible y podamos llegar a todo el grupo vulnerable, sobre todo, y después a la población más activa, ¿verdad? Seguramente algunas cosas no se hicieron en tiempo, en forma, y estamos sobreviviendo gracias a esas donaciones, pero yo creo que, así como están diciendo desde las autoridades superiores del ministerio, en 15 días puede cambiar el panorama, van a venir más vacunas. Y bueno, queda esperar 15 días para saber si va a cambiar el panorama con la llegada de la Moderna, las vacunas de la Moderna para este fin de semana, las donadas por los Estados Unidos, hablamos de 1 millón de Pfizer, y hay que ver cómo se comienza a reestructurar este plan de vacunación, porque recordemos que hace instantes el propio director de vigilancia, Guillermo Sequeira, mencionó que Paraguay sigue siendo el país con el mayor índice de mortalidad en la región. Y fuimos hasta el INERAM, Javier, Enrique, a conversar con familiares de pacientes, ya que tanto se jactó Abdo de lo que sería este sistema de PTV medicamentos. Bueno, quisimos consultar cuál es la postura y la percepción que tienen los mismos que están ahí, quienes están ahí en el día a día, en el centro, frente al centro de contingencia del INERAM. Le favorece a los que están en terapia, y no solamente los que están en terapia tienen medicamentos caros, porque está la heparina, por ejemplo, que cuesta 300.000 guaraníes y son a diarios. Heparina, por ejemplo, cuesta 300.000 guaraníes, dos jeringas de heparina, y son a diarios. No se están haciendo bien todavía las cosas. Que viene el gobierno, no. Falta muchísimo. Se pudo haber hecho más. Se puede hacer más. Lastimosamente, está muy ausente el gobierno al referirse a salud. El personal sanitario está cansado. Ya no da más. Y yo creo que hay que mejorar un poco más, porque hay medicamentos que no le entran. Hay cosas que es para entubar a las personas. Y no hay a veces. Y también lo que tienen que ver las farmacias mismos que proveen al putumbo, tienen que ver que abastezcan sus medicamentos, porque hay a veces que vos, por más que putumbo sí te cubra, las farmacias mismos no cuentan con los medicamentos. Durante estos 8 días, ponerle que gastamos casi entre 6, 7 por ahí. 6-7 millones. Por ahí. En otros medicamentos. Insumos también. Insumos, todo lo que sea, realmente. Antibióticos generalmente cubre putivo. Yo te puedo hablar mi experiencia personal. La mayoría de los antibióticos cubrió putivo. Pero igual compran muchos medicamentos. No, igual he comprado muchos medicamentos, y de repente acá la gente son muy humanitarias. De repente se ayudan. De repente cuando uno de urgencia necesita un medicamento, te prestan. Y al día siguiente uno devuelve. Tuve que comprar sonda, guantes, algodón. Así cosas.
Y la vacuna en el mundo dicen que es efectiva. Debería acelerar nomás la vacunación para que le alcance a la mayor parte de las edades. Me parece que todo lo que ha llegado son donaciones. Me parece que lo que se compró, me parece que hasta ahora no llegó. Y bueno, ahí ya tenemos la otra realidad que fue omitida por el presidente Mario Abdo Benítez. Y un punto que, con el que me gustaría cerrar y resaltar es lo que me decían también fuera de micrófono. Aquí lo que se puede comentar como un punto resaltante es la caridad del paraguayo. Con estas bajas temperaturas, son los propios familiares quienes montaron sus propias carpas, como ya vimos días anteriores. Hasta ahora no se han acercado desde otras autoridades, solamente desde la DIVEN, para ayudar un poco a indicar cómo actuar o proceder al uso del PTU medicamentos. Enrique Javier.